Buenos días, chicos. Viendo que no había nadie, me he puesto a hacer story. <laughs> Buenos días, Ciberalón. ¿Qué tal? Henry Creation. Ya estamos de vuelta, ¿no? Muy buenas. Kelp03. ¿Qué tal? Buenos días a todos los madrugadores y madrugadoras. Atrónico. ¿Qué tal? Hsket, Kailina. Encantado de conocerte, Kailina, por cierto. ferni 95 Silgros. 3D Timelap. Bueno, bueno, esto empieza a animarse. Habéis visto que, que entre, entre semana, cuando me pongo por las mañanas, soy buena persona y no pongo ni cabecera ni historia. ¿eh? Aquí apelo, que me habéis visto ahí subiendo stories, preparándome la silla. <laughs> Así que bueno, eh, vamos a hacer un poquito de tiempo para que vaya entrando la gente, ¿vale? Porque lo acabo de, de poner en redes y bueno, siempre hay algún olvidadizo u olvidadiza que, que se le olvida esto de, de que había directo hoy. Y bueno, voy a leer un comentario de fernie 95 que se ha vuelto a suscribir. Dice, lo hice el domingo después del stream, pero mi pero pero mi Prime otro mes para ti. Muchas gracias, joder. Fenin, gracias a ti, tío. Muchísimas gracias a ti. Además, me viene muy bien que, que te hayas suscrito, entre otras cosas, para explicar un poco cómo va el tema de las suscripciones, porque hay gente que todavía me lo pregunta. Hombre, Javier Ferrera, muchísimas gracias, tío, por tu suscripción también. Eh, vaya forma de empezar la mañana, es verdad. Eh, bueno, chicos, antes de dar paso a nuestro pedazo de invitado de hoy, ¿vale? Eh, bueno, voy a hacer un breve resumen para, para, sobre todo para los nuevos, porque a raíz del directo del otro día, por cierto, se me escucha bien de volumen, si queréis le doy un poco más de volumen, ¿vale? Pues bueno, lo que os decía, ¿no? Que a raíz del directo del otro día entra mucha gente nueva, pues que a lo mejor no conocía esto de, de, la, de las ventajas de suscriptor, ¿vale? Entonces voy a hacer un breve inciso explicándolo, aparte me viene bien para luego recortarlo y, y subirlo a mi canal de YouTube, ¿vale? Eh, voy a empezar con el resumen y, y así ya lo aclaramos, ¿vale? A partir de ya, porque en realidad íbamos a empezar en abril, pero decidí empezar el pasado día 28 de marzo, pero bueno, a partir del pasado 28 de marzo, todas las personas que os estáis suscribiendo a mi canal, ya sea repetición de suscripción, o suscribirse de nueva, vais a recibir un paquete de ventajas y de regalos nada más que por suscribiros, ¿vale? Entonces, vosotros os suscribís, os ponéis en contacto conmigo, si no, tendré que hacerlo yo, tendré que buscar yo, me vais a dar vuestra dirección y os llegará a vuestra casa una carta de agradecimiento con un STL secreto que solo vaya a tener los suscriptores, con un llavero y también os pasaré un código de descuento de un 7% en la compra de filamento en este caso en la página web de X y Z filaments. Aparte de este descuento vaya a poder participar en todos los sorteos de mi canal que ya sabéis que acostumbro a todos los domingos a hacer un sorteo en mi canal, ¿vale? Entonces por suscribiros a partir del el domingo pasado vaya a recibir todo este tipo de cosas. Si alguien se pregunta oye Pablo es que yo me suscribí el día 27 de marzo y no he llegado el 28 pues no te preocupes amigo porque el día 27 de abril eh, Amazon Prime se te, digamos, se te regenera y vas a poder suscribirte de nuevo. Así que si no te suscribes este mes, te suscribes el, el que viene. No pasa nada, la carta te va a llegar igual, ¿vale? Entonces, suscribiendo gratis con Amazon Prime vais a conseguir todas estas ventajas. Espero haberme explicado bien, ¿vale? Dicho esto, otra cosita. Como os dije, hoy voy a hacer un, un directo muy especial porque vamos a tener dos, dos programas, digamos. Este que estáis viendo ahora de la mañana, en la que vamos a ver una masterclass con con Miguel, ¿vale? De, de Rick sí, Creation. Y por pues la tarde a las 7 vamos a hacer una masterclass sobre Prusa, de Prusa Slicer, con Alberto, ¿vale? Que nos conociste y el domingo pasado, ¿vale? Ex trabajador de Prusa. O sea que hoy los invitados son invitados de auténtico lujo. La de esta tarde será a las 7 de la tarde, ¿vale? Y ya por último, ya no me enrollo más, ¿vale? Eh, ya está a la venta el merchandising que ve aquí, ¿vale? Estas camisetas y estas sudaderas. Las sudaderas valen 20 euros y las camisetas valen 10 euros, ¿vale? Y ya estoy cogiendo pre-order, que por cierto voy a empezar a mandarlo en breve, de los portalatas, ¿vale? Acordaros que. Hace uno, una, un mes más o menos ya presenté esta colección de latas inspiradas en impresoras. En este caso tenemos aquí una Core key, que nos servían para sujetar nuestras latas de refresco mientras veíais el programa. <laughs> en este caso también tenemos aquí la, la cartesiana, ¿vale? Que sé que ha gustado un montón, ¿vale? Tenemos aquí también la Delta. Hay para todos los gustos, ¿eh? Con perfilería verdadera 2020, con tornillería, ¿vale? Si queréis hacer un pedido de cualquiera de estas portalatas, lo podéis hacer ya desde mi Instagram nuevo, ¿vale? Que se llama Tu Factoría 3D Store. El precio son 20 euros e incluye el envío, ¿vale? Pues bueno. Ya no hemos puesto al día de todo lo que quería comentaros. Voy a pasarme por el chat porque ni siquiera sé quién hay hoy por aquí. La verdad es que hay bastantes personas para ser tan pronto. Y daremos paso a, a Miguel, que estará ya al pobre esperándome desde hace un cuarto de hora que lo tengo ahí en espera. Eh, bueno, me había quedado por Silgros. Buenos días también al Zamora, 3D Timelap. Eh, bueno, muchas gracias, Ana3DB, por tu suscripción. Contáctame, porfa, dándome tus datos para mandarte cositas. Doctor Tali está en la casa también. Buenos días, doctor Tali, ¿qué tal? Uber, bueno, Uber te he echado de menos todos estos programas, tío. Qué alegría verte por aquí, macho. No trabajes tanto. Como no, Carlos, los tengo por aquí: de Causas 3D, Exploratech. Bueno, Milancito acaba de entrar, David19. Bueno, bueno, un montón de gente. Bueno, chicos, sin más preámbulos, ya habiéndonos presentado y habiendo saludado a todos, voy a contactar ahora mismo con Miguel y os lo voy a presentar si es que no lo conocéis. Vamos al lío. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal estás por ahí, tío? Buenas, aquí estamos. <laughs> esperando ya para entrar. <laughs> Alguno estará diciendo, Miguel, por fin le veo el cara a este loco del Discord, sí, sí. que nada más que sube fotos, pero nunca le vemos la cara ni lo escuchamos, pues eh, aquí tenéis este crack. El puto chiflado <laughs> de la sexta. <laughs> Exactamente. Como veis, Miguel, comparte piso con sus compañeros de piso, que, con su compañero de piso que cualquiera podríamos tener. Veo a tu derecha un, bueno, a mi derecha veo un Iron Man. Que posiblemente sí. sea igual de yo de alto. En el sofá vemos por ahí una cabeza. Un pecho. Sí, otro gusto, otra figura. Bueno, yo creo que... En primer pequeño... No es lo, no mío. lo tuyo. Tú eso de los llaveritos, Miguel, ya lo tienes más que superado, ¿verdad? Nah, nah, va. Eso que va. Al principio, ahora ya... Yo creo que mucha gente, que mucha gente ahora mismo le gustaría vivir contigo acompañado de, de esas criaturas, sí, tío, sí. que tienes por ahí. Bueno, mira, mira cómo, yo creo que también. mira cómo está el chat, Miguel. No sé si lo tendrás delante, pero bueno, yo te voy contando. No, no. Eh, no bueno, no, la gente está diciendo, esto promete, eh, Henry... Sí, ese máquina, su hermano, qué puto amo, no sé qué, loco. En fin, bueno, Miguel, el eh... Henry hoy sí que está en modo tortotal. Exactamente, exactamente. Bueno, Miguel, antes de nada, tío, muchas gracias por, por estar hoy aquí encima nada. de todo tan prontito. Gracias a ti, gracias a ti. Y bueno, luego encima todo, luego te tienes que ir a currar como un loco, o sea que casi que te vais de sí. empalmada. En fin, muchísimas gracias, bueno, tío. Es... Merece la pena. Claro que sí, tío. Y bueno, Miguel, cuéntanos tú mejor que yo, pero bueno, hoy nos va a hacer una pequeña masterclass de introducción sí, al postprocesado, ¿no? Una, eso, una iniciación para los que no tengan muchas nociones básicas y tal, por lo menos para que, para que se vayan defendiendo Exactamente. con... Con cuatro conceptos básicos, con buena, buenos materiales a usar. Exactamente. Si sí, hay mucha gente que yo creo que, el, que, que sí. no sabe, o sea, le gusta imprimir y demás, pero no sabe bien sí, cómo meterle claro. mano a este mundo tan complejo y tan sencillo claro. a la vez que el mundo del postprocesado, ¿no? Y con cuatro con cuatro nociones básicas puedes lograr buenos acabados. Exactamente. Incluso. Entonces, un poco, Miguel, yo creo que el objetivo de hoy es eso, ¿no? Gente que a lo mejor sí. no controla lo mucho o gente ya sí. experimentada que pueda aprender algunos consejillos por tu parte, ¿no? Claro, es todo sumar conocimientos unos de otros. Oye, nadie nació aprendido. Exactamente. Bueno, Miguel, para el que no lo conozca, o aconsejo sí o sí que veáis sus redes sociales, creo que Instagram es donde más caña le estás dando, ¿verdad, Miguel? Bueno, ahora está un poco abandonada, pero le daré caña. <laughs> bueno, pero tiene ahí. Me refiero. Hay, próximamente. Ahí tiene las fotos de todos tus trabajos potentes, sobre todo de casco y demás, sí, ¿no? Sí, sí. Y sí. luego también te podemos seguir más en vivo en nuestra plataforma de Discord, que es verdad que estás todo el día subiendo avances y demás. ¿verdad? Sí, sí, ahí es donde estoy actualizado. Muy bien, genial. Bueno, pues si te parece, Miguel, voy a dar paso a, al pequeño diseño que he creado para que se te vea a ti en grande y nos ponemos al lío, ¿vale? Perfecto. Venga. Muy bien, Miguel, pues ya te tenemos delante. Supongo que el primer paso, corrígeme si me equivoco, una vez sacamos la pieza de nuestra plancha, lo primero sí. va a ser eh, pegar, si es que tenemos otras piezas, tendremos que pegarla sí, entre sí. sí, y a partir de ahí nos pondremos a lijar. Antes de, hablar, o sea, por ejemplo, antes de hablarnos por del ejemplo, lijado, Miguel, ¿con sí. qué pegas tú tus piezas? Eh, depende. Si, por ejemplo, yo primero lijo donde se van a pegar, sí. con lijado 80 mismamente, así queda la superficie bastante... Eh, granulada y pega mejor. Vale. Y luego, entonces, si son piezas normales, puedes usar cianocrilato con el activador. Sí. Y si ese es algo que ya tiene que tener una resistencia estructural, pues usas pegamento de dos componentes EPOSI. Vale. Y ahí ya, por ejemplo, quedaría. Mira, tengo un ejemplo aquí que podría enseñar. Vale. Miguel, mira, mientras que, que tú buscas la pieza, sí, yo tengo aquí un ejemplo de, por ejemplo, el que utilizo sí, yo. Esto no me ha pagado nadie, que el que utilizo yo de Amazon. Esto eso mismo. cianocrilato con acelerante. Es verdad sí. que el acelerante tienes que ser muy cauto, tío. Porque esto le da una sí. velocidad de secado que a mí se, sí, se sí, me sí, han pegado dos sí. dedos mil veces, o, 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 o aciertas a la primera o a la leas. Sí, y sobre todo si, si es en resina. Si es en resina ya, olvídate Exacto. que rompe la pieza. vale Por otro lado. Uh -huh. Y mira, por ejemplo. Esta espada es la del señor Dos Anillos, Anduril, uh -huh. eh, que es un proyecto que tengo ahí a medias con Cristina con Kelpi uh -huh. y su pareja Guille de, de Trisprint. Y nada, eh, estas se pusieron varillas uh -huh. por dentro para que tuvieran una más rigidez y tal. Y luego se pegaron las partes con el pegamento Eposi. Uh -huh. Como ves. Con lo larga y fina que es, sin problema. Vale. Puedes quedar, queda unida a la perfección. Oye, y Miguel, los tiempos de secado varían, supongo, cuando utilizas pegamento bicomponente, ¿no? En este caso, epoxi. Sí. ¿Eso cuánto tarda sí, más, el, o menos, sí, y más o menos en eh, secar? Sí, más o menos tarda sobre una hora. Una horita, y ¿no? Y una hora, hora y algo. Y luego, si usas otro, el de automoción, sí. que se ya tarda sobre 24 horas. Vale. Pero ese cuando seca es como una soldadura. Vale, y. Una y, soldadura de plástico. ¿Y Miguel, tú utilizas alguna marca en concreto o una genérica? Eh, de 3M mismo. 3M, ¿no? O si no, te puede valer el araldite mismamente del Brico Mar. Vale. Perfecto. Con eso te podrías apañar. Vale, tengo aquí al compañero Carlos que de vez en cuando vais publicando enlaces de compra a los productos que sí. vamos a ir nombrando, ¿vale? Son productos Perfecto. que nosotros utilizamos, ¿eh? que aquí nadie nos ha mandado link de referido ni rollo sí. raro, ¿vale? Vale, entonces, una vez tenemos ya la pieza eh, montada y pegada bien, empezamos, entiendo, con el lijado, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. Vale, os cuento. Comenzaríamos, por ejemplo, uh -huh. aquí tenemos esta pieza, sí. el nano guantelete. Uh -huh. <laughs> Aquí estaría impresa nada más, vale, ok. eh, según sale la impresora. Y en este proceso, pues como salió bastante fina, uh -huh. empezaríamos con una lija de grano 150 o 120. Si, por ejemplo, la... La pieza saliera con más imperfecciones, que se notaran más las líneas y tal, pues empezaríamos por una de grano 80. Vale, una preguntilla, Miguel. Ejemplo... Una preguntilla, perdónate, te voy a ir preguntando mucho porque sí. me surgen dudas que entiendo que a la gente no puedan surgir. Sí, 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 ¿Tú normalmente imprime a, digamos, a buena resolución para ahorrarte trabajo o utilizas una altura de capa media? Eh, como imprimo muy grande a 02. Casi todo es que si no me jubilo. <laughs> me jubilo <laughs> vale. imprimiendo piezas, vale, ¿vale? Entonces a 02 y tira siempre del sí. grano que has dicho, ¿no? Sí, vale. sí, sí, sí. Vale, vale. Además, por ejemplo, como mucho imprimo peanas más que otras cosas y eso no, no tiene que elijarse y lleva texturizado y demás para las figuras, entonces ahí tampoco te tienes que complicar mucho. Vale. Y por ejemplo, eh, estas son las lijas Cubitron uh -huh. de 3M, que son la más o menos de, de las mejores que hay en el mercado. Uh -huh. Estas son para una lijadora rotor vital de plato de 150 milímetros. Mm. Vale. Y bueno, estas mismas nos van a la perfección. Vale. Si eso, si tuvieran muchas imperfecciones, uh -huh. la pieza empezaríamos con una de estas, de gran 80. Sí. Si, si no tiene tanto. Empezaríamos con una de 120. Vale. O sea, tú siempre eh, trabajas bueno, con maquinaria. ¿lo ves? Lo Miguel, ¿tú siempre trabajas con rotatoria o a veces también le metes a mano con lija normal? No, eh, depende, si es una superficie larga, muy grande, como una espada o algo, pues sí. Vale. Eh, meto la rotor orbital pero a baja velocidad porque calienta el plástico. Exactamente. Y lo ablanda, etcétera. Pero no es recomendable. Yo soy más partidario de lijar a mano. Y yo mismamente sí. trabajando con los coches. Sí. Eh, que restauraba clásicos. Uh -huh. eh, siempre fui más partidario de lijar a mano porque logras más acabado. Claro. Con, la, con la lijadora no, no controlas igual. Exacto. ¿eh? Fijaros, eh, eh, la persona con la que estamos hablando hoy, la experiencia que tiene, y es que tú, Miguel, profesionalmente te dedicas a eso, ¿no? sobre todo a restaurar sí, coches y motos. ¿no? Sí, sí, yo trabajo restaurando coches clásicos, como Porsches, Ferraris y demás. Uh -huh. Y en un taller de. En un taller que hay aquí en asturias uh -huh. retrocar bueno ahora no estoy ahí trabajaba hasta hace poco pero bueno y mira una... me dedico sí. me dedico a él y una duda que yo tengo, Miguel, porque además, a raíz de lo que tú has dicho, me viene perfecto. Yo sí. también hago mis pinitos, no como tú, ni muchísimo menos. Pero bueno, ya sabes que tengo ahí una vez para empezar. Por cierto, ahora me hace ilusión enseñarla, luego la señalé. Y mira, uno de los fallos que tuve fue, eh, como tú dices, me flipé con la, con la orbital. Y no es que derritiera sí. el material, ¿vale? Pero sí que lo, lo hice frágil, tío. Me comí mucha pared sí. y lo hice frágil. Sí. Y me acuerdo que era verano, tío, y lo escuchaba crujir, ¿sabes? Entonces, sí. ¿tú cuántos perímetros le suele meter a tus piezas, tío? Pues yo normalmente tres porque así tengo un poco de margen para lijar uh -huh. y, y sé que si le quito un poco de material, pues no tengo problema, vale. que va a tener esto aún pared y resistencia. Vale, vale, vale. Entonces, estamos lijando y ahí tú ya utilizas lija al agua, porque es una duda que yo siempre he tenido, esa no, discusión de lija no, al agua. No, no. no? No, la lija al agua, eh, mira, eh, la, no es recomendable, por ejemplo, si la superficie es muy lisa, como algo en resina, sí, uh -huh. que ya directamente, como la resina sale también, uh -huh. te tiras a lijas muy finas, claro. ya, ahí sí, claro. pero empezando en este punto, no, porque, primero, eh, vas a usar masillas, no tendrás que tapar uniones, imperfecciones la masilla eh, está hecha con componentes químicos que absorben el agua y luego de por sí es porosa vale. entonces luego la masilla eh, absorbe la humedad y puede quedar debajo de la pieza y generar problemas futuros de posprocesado, además que si por ejemplo lo haces en chapa sí. absorbe la humedad, te va a salir un óxido debajo claro, de la masilla claro, claro en un futuro, uh -huh. y, o generar problemas como sangrados en la pintura, que justo donde estaba la masilla hace un cambio de tono. Y... Hay que tener cosas en cuenta, ¿eh, tío? Eh, eh, claro. Vale. Entonces tú imagínate que tienes una pieza acabada y oh, está ahí de puta madre sí. y empieza a degradarse con el tiempo claro. por culpa de, de haber hecho malos pasos. Claro. Entonces empezamos con ese primer lijado con los números que tú has sí, dicho tú y que, que ejemplo, vas a continuación. Por ejemplo, cuando, cuando tienes la pieza ya aparejada, que vas a lijar el aparejo, el aparejo puedes lijarlo, la, lijarlo al agua vale. a partir de ese punto. Vale, 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 vale. Bien, el aparejo hablaremos ahora un poquito más adelante en el siguiente sí. paso. Entonces le metemos los dos primeros números que tú has comentado de lija sí. y a partir sí, de ahí, sí, ¿qué sí, hacemos? Sí. Vamos subiendo de número porque entiendo que a más número, más fino el grano, ¿no? Eso vale. es. Tú, por ejemplo, en ese punto ya la tienes la pieza bastante fina, okay. le eliminaste todas las imperfecciones y tal. Sí. Entonces, tú puedes, eh, le das masilla y elijas lo que tenga y en el momento que tú tienes la pieza perfecta, puedes imprimar. Uh -huh. Pero también puedes coger, antes de imprimar, incluso le, dejarla un poco más fina. Vale. Eh, esto ya depende del acabado. Claro, de pero que eso es lo que yo está. te digo, Miguel. Yo quiero que me diga el punto óptimo antes de aplicar la imprimación. Sí. Que de eso hablo, y la sí. masilla. O sea, quiero decir, tú en un primer lijado, ¿cuántos números aplica antes incluso de la masilla? Yo tres, tres números. Tres números. Eh, vale. Bueno, o, o dos, depende. Si la pieza <coughs> no está muy vasta y nos ahorramos el la lija de 80. Exactamente. Vale, entonces. Entonces sería 80, sí. 120, sí. 240. Vale, eso es lo que yo te decía es, esta es la de 240, que ya es bastante más fina, y en este punto ya tenemos todo lijado. Vale. Podríamos aplicar la imprimación. Vale. Eh... Eso, pero. Vale, Dime, vale, no te iba a decir, Miguel, a decir, Va a empezar ya el punto de la imprimación, que yo creo que sí. también, al igual que el lijado, el punto de la imprimación es bastante crítico. ¿Por qué? Sí. Porque tenemos sí. muchísimas alternativas en el mercado. Tú ahora lo explicarás mejor, pero bueno, hasta donde yo sé, por lo menos con las que yo he trabajado, hay algunas que sí. son de alto poder, digamos, de recubrimiento, sí. son muy R espesas, y exactamente. Sí. Y hay eso, otras, eso. por ejemplo, como Vallejo, que lo voy a enseñar ahora, que son un poco más líquidas. ¿Vale? Sí. Yo, por ejemplo, claro, yo que soy mucho más amateur que tú, eh. Pero yo suelo utilizar, por ejemplo, si la pieza es pequeña. Utilizo esta típica de Vallejo, que es lo que sí me da cuenta es sí. que es más líquida y tarda más sí. en secar. Pero en cambio, claro. por ejemplo, para la Vespa, como he dicho antes, o para el Alien, cuando dice en su momento el Alien, utilizo sí. la típica Montana, porque aparte de sí. que viene con boquilla tocho, en plan que te hace un cerco que ocupa sí. mucho, uh -huh. eh, joder, rellena los huecos que no veas, ¿no? Claro. Eh, ¿Esto para empezar estaría bien o qué? sí, para iniciarse estaría bien. Vale. uno es como de gama media. por ejemplo, lo que tú dices, la de vallejo, uh -huh. es muy líquida. sirven como capa de anclaje solo para pintura. como eh, para aislar la capa base y que la pintura se agarre bien. porque uh -huh. la pintura final no se agarra igual a la base que una imprimación. vale. vale. entonces, eh, luego estaría la de montana que uh -huh. tú comentas, es algo intermedio. vale. Tiene un poco más de poder de relleno, pero bueno, oye, eh, lo que tú dices, para el alien o cubrir cosas así ya estaría perfecto. Vale. Y luego, por ejemplo, tengo aquí sí. eh, la de Upol. Upol, por ejemplo, se vende en Mervy Auto. Uh -huh. Y bueno, es una. Es como el aparejo de pistola. Vale. Es de alto espesor. Tiene la, casi las mismas cualidades que una imprimación de pistola vamos, que podrías dar con una pistola automoción. Porque, Miguel, aquí hay, que, aquí hay que puntualizar una cosa, eh, claro la sí. mayoría de la gente en casa lo aplica directamente en spray, pero claro en automoción claro. se utiliza pues eso un aerógrafo tocho, una pistola como tú dices no claro, supongo claro. que variarán los resultados porque a, a mi entender el aerógrafo la capa es más uniforme que un tío que vaya a mano o una tía que vaya a pelo con el spray claro, ¿no? porque eh... <laughs> En la, en la imprimación de, de pistola uh -huh. vas jugando también cuánto quieres diluirla con el disolvente y con el catalizador y tal puedes echarlo más líquido más gordo y luego aparte vas jugando también abrir el abanico la aguja etcétera vale. de, de la pistola y vas aplicando más carga o no y luego aparte no hay solo aparejos hay masillas líquidas a ah, pistola vale, vale. que por ejemplo yo si quiero pintar un coche desde cero, yo lo tengo en chapa viva. Entonces le daré una imprimación sí. en posi blanca. Un velín así suave. Luego, para tapar mucho las imp imperfecciones de masilla, etcétera, uh -huh. cojo y le doy una capa de masilla pistola. Vale. Cemento pistola. Vale. Que rellena... Vale, y yo eso. tengo una duda profe una duda sí. a mí muchas veces me da miedo aplicar eh, por cierto invito al chat a, sí. a, a si tenéis dudas como tengo yo que las soltéis y yo se las paso a miguel eh yo a veces, sí, sí, lo que queráis. claro yo a veces me da miedo utilizar eh, imprimaciones muy muy sí. muy tocho por ejemplo la de montana porque me da claro. miedo perder detalle hay una relación eso. entre perder detalle eso. y eso sí no sí 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 si sí. te pasas cargando puedes matar muchos detalles vale. eh, lo suyo por ejemplo eh, eh, puedes concentrar las zonas que vayan a llevar más detalle o cargar menos ahí ah, y vas jugando, vas repartiendo un poco. No tienes por qué cargar uniforme a todo. Vas repartiendo. Por ejemplo, hay mucha gente que usa pa para ahorrarse el lijado uh -huh. eh, la resina esta Eposi mítica de Ferbi, por ejemplo. Sí se da brocha y tal, pero eso rellena mucho y mat mata detalles. Vale. Y es lo que nos pasaría haciendo esto. Vale. vale, vale. Eh, y eso, sería... Pero lijando bien, bueno, depende también lo que sea. Uh -huh. Si es una figura no vas a poder cargar demasiado claro. porque vas a joder la entera. Claro. Pero bueno, ahí el siguiente paso ya es la resina para evitar vale. eso. ¿Y, ejemplo, ¿Y Miguel, ¿tienes tú por ahí alguna pieza imprimada que la gente la pueda ver? Sí. Vale. Esa no la sí. porfa, que tiene ahí ya de paso enseñar esas cosas tan guapas. Sí, que por, ahí... por ejemplo, el casco de la herrera mandaloriana. Uh -huh. Y aquí en este, en este punto ya estaría eh, aparejada uh -huh. y, y lijado el aparejo con un grano 400 o 500. Vale. Y en este punto, pues ya estaría para pegarle una limpiada y pintar. Vale. O sea, tú, una vez aplicado la primera capa de aparejo o la segunda, no sí. sé. Tú, Laí, le vuelve a pegar otro lijado. ¿Con qué número ya? Eh, con número 400-500. 400-500. Depende. Vale. Sí, más o menos. Tampoco hay mucha diferencia entre ellas. Vale. Eh, y luego eh, le paso una esponjilla de estas, que es como. Eh, tropajos que tropajos, cosbrite, pero. Ajá. Pero. Para, para eso, de automoción. Y entonces, como que te deja un poco más fina la superficie. Incluso. Como había nombrado Henry alguna vez, que él afinaba a más mayores números para lograr una superficie como un cristal, uh -huh. a partir de este momento, por ejemplo, podríamos eh, lijar. En vez de lijar, eh, mira, yo te voy a comentar, como hacíamos en mi trabajo, uh -huh. para lograr superacabados, eh, lo que hacíamos era dar una, una capa de, de aparejo. Vale fina, normal, lijábamos a 500. Y luego, una vez lijada, eh, mucho más diluida a pistola y con una pistola de pintar, no de aparejar, que el abanico sale más fino, uh -huh. más polverizado, eh, le dábamos un belín rápido. Vale. Y ese belín de aparejo se lo lijábamos con una de 800 al agua. Vale. Entonces ya quedaba como un cristal. Como ves, esto es como un papel. Vale, y una preguntilla, Miguel. Como un papel. Antes hablaba a la hora de utilizar imprimación en o oh, aparejo, tú es que le llamas aparejo, no creo que el nombre más correcto, ¿no? Sí. Vale. Sí, pues, sí, aparejo. A la hora de utilizar aparejo, que tú me has dicho antes que en pistola sí que puedes controlar el tema del catalizador. ¿Podrías explicar sí. brevemente para el que no lo entienda qué, cuál es la función del catalizador, qué es lo que hace <laughs> eso? pues que se endurezca. Que se endurezca, ¿no? Que se, que se endurezca, que seque. Si, vale. no, si no aplicas eso, no te va a secar. Por vale. ejemplo, eh, haces aparejo en un bote a uno, medida 1,41 uno, eh, eh, y sí. eso, echas una parte de aparejo, sí. eh, luego hasta donde te marcas, según lo que quieres hacer, echas otra parte de catalizador sí. y luego un poco vale, de disolvente. Vale. Eh, y claro... Depende del disolvente que apliques, uh -huh. va a quedar más gordo o más claro. diluido. Es otra pregunta que yo te quería hacer. Yo sí. muchas veces, y ahora por cierto voy a pasar al chat, que sé que hay unas cuantas preguntillas ya. Sí. Eh, eh, a mí a veces me ha pasado claro, como no tengo ni idea, pues muchas veces claro. me he colado en alguna zona, por ejemplo, de un casco, me he colado sí. y, y le he dado demasiado grosor con el aparejo. ¿Cómo puedo yo sí. quitar ese grosor? ¿A base de lija o hay alguna opción para sí, a retirar base, el, el aparejo? Sí, a base. Mira, lo suyo es que primero, para evitar eso. Es respetar tiempos de secado y aplicar bien las capas. Vale. Por ejemplo, empiezas la primera capa, eh, aplicas un pulverizado que agranule un poco, sí. pero sin cubrir. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Dejas secar 10 minutos y ¿qué pasa? Que la segunda capa va a agarrar mejor a ese pulverizado vale. que diste primero. Vale. Ya das tres o cuatro capas vale. según necesite vale. Y cada capa que des, eh, eso va vas cargándola más, vale. pero con cuidado uh -huh. eh, pa, para que no te pase eso, para que no se acumule en zonas que no quieres y luego te cueste lijar, que no haga rollones sí. y se descolgones, que se descuelgue la pintura o el aparejo vale. y eso luego te cuesta mucho lijar. Exactamente. Y, y eso. Y tú rellenas, pero no lo acumulas donde vale, no quieres. Vale. Mira, te voy a pasar un es... comentario de la gente que nos está viendo. Mira, por ejemplo, el compañero Alekovic3D dice... Yo utilizo eh, masilla tamilla diluida con acetona y pincel. No, eso no es recomendable. Porque la masilla de tamilla es la puti de toda la vida, sí. monocomponente. Entonces, esa masilla es para modelismo y cosas muy pequeñas. Por ejemplo, cuando íbamos a pintar un coche que... A, en el aparejo había un par de poros en algún lado y tal, y dices esto luego va a cantar en la pintura. Claro. Entonces, con una espatulina cogías eso. Pero es que es masilla monocomponente, aparte que seca muy lenta y no tiene capacidad de relleno. Uh -huh. Y no te sirve para estas cosas. Vale. Eh, lo suyo es la, usar, por ejemplo, la masilla de, de automoción. Vale. Vale. Esta, por ejemplo, es de mervio Auto también, la podéis encontrar ahí. Esta es exclusiva para plásticos. Vale. Sí. Entonces, sí, sí. es mejor. A, aparte de que es más flexible y se elija mejor, eh, tiene un mejor agarre en plásticos. Vale, vale. ahora vamos a avanzar. Sí. Está bien lo que ha avanzado ya de la masilla, aunque luego sí. vamos ahora a tocar el bloque masilla. Pero vale, me, ha gustado, me ha gustado mucho tu. Sí, lo digo, para ir por parte y luego la gente que vea el sí. vídeo lo vea en transición. Vale. Eso es. Eh... Vale, bueno, el compañero Bilancito me ha dicho que si subiré el vídeo a YouTube, por supuesto que sí, en cuanto acabe lo subo. Sí. Eh, dice, el compañero Ciberalón dice: ¿que quede tan liso es por la lija o por el aparejo? Eh, supongo que es el. Que cine? quede tan liso al final. Sup sí, 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 supongo sí. que sí. Claro, tú, si respeta, si primero dejas una superficie lisa y aplicas el aparejo sí. para rellenar lo poco imperfecto que hay. Y, le, y luego lijas el aparejo bien eso queda como un cristal súper liso vale la gente <laughs> la <le> gusta mucho <laughs> la que está viendo comentarios la gusta mucho tu truquillo del scotch brite, el scotch brite es el cacharrito sí. este la encanta macho mira eh, <laughs> la compañera Elena de Vicente nos dice si nunca has hecho nada de postprocesado, qué recomendáis para iniciarse una pieza grande pequeña algún ejemplo pues eso depende de la locura Pero que traigas. Yo creo, Miguel, cima. que un casco a lo mejor está bien sí. porque es tamaño mediano y las superficies son lisas, sí. ¿no? O sea, quiero decir, son sí, curvas, sí, sí. me refiero. Eso, ¿no? Eh, escoger tampoco un casco que no sea muy complicado, claro. eh, que sea lo máximo liso posible, y ahí es donde te puedes empezar un poco a entrenar, a curtir en el postprocesado. Claro. Y luego, aparte, que en superficies lisas, sí. eh, superficies, superficies lisas, sí. Eh, te puedes ayudar de tacos. Hay unos tacos con diferentes formas. Sí. Eh, como... Ya se lo sabía yo, tío. Como almohadillados un poco. Sí. Do, eh, que más o menos tiene la forma de las lijas. Sí. Y son de velcro y estas lijas son de velcro. Se pegan y vamos, tienes ahí diferentes formas. Pero espérate, ¿un taco y... que se aplica a, a la máquina rotatoria? Me estoy perdiendo. No, no, no. Ah. Un taco que se adapta a la forma de la mano ah. para lijar a mano. Ah, vale, vale. Entonces sí, sí. tiene diferentes formas. Eh, con plana, curva, etcétera, y se va un poco adaptando a la forma de donde vayas a lijar. Vale. Y porque, a ver, es mejor lijar con taco donde te entre. Vale. Porque un taco tiene una superficie plana claro. o curva que se adapta bien a la superficie. Sin embargo, tú si lijas con las manos. Vas copiando la forma claro. de las manos. Es que yo me imagino Entonces, un superhéroe, por te, ejemplo. Te, te, te come. No, no vas a comer igual. Exacto. Eso es claro, lo que te yo Es que yo estoy viendo, por ejemplo, la figura que tiene detrás tuyo, el Iron Man. Entre los abdominales, sí. los ojos. La... Es que, es que te puedes cargar los detalles rápido, ¿no, tío? Claro, vaya locura. Y esta es entera de champla. Madre mía, tío. está loco. Dice. <laughs> ¿Qué el pi está Dime. diciendo en el chat? Dice, acordaos que si no eligéis bien antes de imprimir, Miguel aparecerán vuestras peores pesadillas. Madre <laughs> <Vale, risa> mía. Eh, vale, bueno, voy a. Continúo, ¿vale? Bueno, mira, por ejemplo, el compañero sí. Uber me está diciendo, dice, yo me considero con altos conocimientos. Conoce a Uber, por cierto, de Obsidian. Sí, hombre. Vale. Sí, sí, sí. Dice, sí, sí, yo me considero favor. con altos conocimientos de procesado pero estoy pillando un par de cosillas de Rick. Es lo que digo, es que estas charlas sí. sirven para eso, porque siempre podemos pillar de aquí. Claro, de es que es eso, sumar un poco entre todos, ¿no? ¿no? Vale. Es yo soy el mejor y ya está y me creo aquí el mejor vale. no siempre puedes aprender de otro es que eso, eso tío, es que siempre siempre eso. uno aprende hasta tú seguro que aprendes pero, todos los días algo tío. Oh, yo todos los días claro. yo todos los días aprendo algo nuevo. vale muy bien eh, voy a avanzar un poquito más vale vamos es que estoy controlando con mucho cuidado el tiempo porque sé sí, que te tienes que acurrar pero vamos bien vamos bien no no de, <laughs> sin problema de momento tengo una hora y media de es que cada vez que hablamos eh, Rick tiene menos tiempo para comer entonces estoy un poco preocupado bueno seguimos Tranquilo, tranquilo. Vale, vamos a pasar, si sí, eso, a otra de las partes más importantes del proceso de postprocesado, que, eh, que es la masilla, no, la aplicación de masilla. Antes de que tú comiences, yo voy a hablar un poco desde el espectador eh, o, de, o del usuario básico, ¿vale? Claro, yo la primera información que me llega a mí de esto de las masillas, la típica de, de esta de, de Vallejo, vale, el típico botecito chiquitillo como una pasta de dientes, pero pequeñita, que bajo sí. mi punto de vista, eh, yo no tengo ni idea, pero lo veo una buena masilla, aunque sí es verdad que noto, ahora que lo has dicho tú, eso de que una vez que se seca pierde altura, pierde densidad y tienes que volver a darle otra, incluso tres y cuatro, vale. Claro. A partir de ahí, para piezas más grandes, cogí la típica que puedes comprar en el todo a cien, no nos vamos a engañar, que sí si suele tener este formato. Que ahora hablarás sí. tú de si es bueno o malo, que ya sé yo que es muy buena, ¿no es? Pero sí es verdad que, claro, que está muy no, no. baratita y para grandes superficies, pues sí. la utilizaba. Cuéntanos un poquito cómo va esto. Pues, a ver, por ejemplo, eh, mucha gente por desconocimiento en este mundillo eh, suele usar precisamente esas, que no son para estas superficies, o, o las de madera que eso lo tengo visto mucho usar las de madera monocomponente que es como puti y eso el mismo nombre lo dice claro. masilla para madera claro. no, no para plástico Exacto. entonces tiene luego te, precisamente te puede dar los mismos problemas de procesado que si lijaras la masilla a, con agua vale incluso que se tú creas que está bien y en un futuro se desprende no se agarra bien claro. Tiene, imagínate que tienes la pieza acabada y donde diste masilla empieza a rajar Dale. ¿O empieza a desprenderse? Yo he visto, Miguel, yo desde la poca experiencia que tengo en comparación sí. contigo, las masillas malas, normalmente cuando las lijas, hacen agujero. Sí. Porque el grano sí. es muy gordo, entiendo, y, sí. y se arrancan. Por ejemplo, en Vallejo eso claro. no pasa porque la de Vallejo claro. es fina, fina, fina. Pero claro, estas tocho claro. del bote que te enseña de Tarrina eh, sí. dejan agujero, tío. Claro, claro. Porque no, no rellena y en el momento que pasas algo vasto para lijar, eh, lo arranca. Vale, entonces tú cuál utilizas, y... Miguel? Yo, por ejemplo, eh, uso o la normal de automoción de toda la vida, que te vale igual, pero ahora estoy usando la específica pa, para plásticos. Eh, eso, por propio nombre lo dices, de Mervi Auto, esta viene con un catalizador que eh, coges un poco una espátula y echas una gotina así pequeña, eh, un 2% del catalizador, lo mezclas bien y lo aplicas con las espátulas, o bueno. O con, con una lima, con, lo, con un útil que se adapte a esa pieza en concreto. Vale. Y Y esto es cosa de 10 minutos seca. De, diez bueno, minutos, tío. De, 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 depende de la temperatura ambiente que tengas. Si es en verano vas a igual te secan cinco minutos. Vale. Si es en invierno, pues te va a tardar la de Dios. Incluso, por ejemplo, la temperatura afecta también a la aplicación de imprimaciones, pinturas, etc. Uh -huh. eh, en verano, con mucho calor, tú aplicas la, la pintura o, o aparejo sin problema sí. y puedes cargar más que no te va a arrollar. En invierno, por el frío, a un poco que le des y te pases cargando, va a empezar a, ahorrar, a arrollar la pintura. Uh -huh vale y, y... y te, decía, te decía Miguel que un, tru... bueno, un truquillo yo qué sé yo no sí. sé bueno tú porque ya conoces perfectamente los tiempos de secado pero vuelvo a lo mismo sí. Me voy a poner en el lugar que alguien no tenga ni idea la masilla cuando está mal mal aplicada bueno mal aplicada no perdona cuando todavía no está seca se ve muy fácil sí. porque cuando vas a lijar te la llevas en la lija entonces claro, la claro. primera señal de que una masilla está bien seca es que cuando le de ya sí. empieza a soltar polvillo lo digo para novatos eso va, truquillo de eso es porque tú eh... Coges y das, le das con la lija, uh -huh. y ves que se empieza a embazar la lija, que la lija se empieza a llenar de la masilla, y eso es porque no está bien seco. Claro. Y eso, es recomendable esperar lo suficientemente tal. vale Y bueno, esta masilla eh, queda, queda como una roca de dura, igual de dura que la pieza. O sea, que aplica robustez. Una vez ¿no? seca. Aplica robustez. Sí, sí. vale. Sí, vale. Sí, sí. Y incluso. Eh, como unión, como, como un pegamento, también actúa. Vale, vale, vale. Y, y a la vez eh, puedes... Eh, ¿Cómo te digo yo? Eh, puedes rellenar bastante. Sí. Y esta de plásticos en concreto es más fácil de lijar que la normal de automoción. Claro, porque se endurece po menos, ¿verdad? Claro, claro, claro. Porque es exclusiva para plásticos claro. y ofrece un mejor agarre sobre la superficie de plástico vale. y una cosa que te voy a preguntar por... yo a, a lo personal <coughs> imagínate que yo estoy trabajando pongo el ejemplo casco porque sí. yo creo que casi todo el mundo no batillo alguna vez ha hecho un casco yo el primero ¿eh? sí, sí. entonces eso exacto entonces yo por ejemplo tú tiende claro, exactamente tú cómo aplicarías... aplicaría esta es la pregunta tú cómo aplicarías la sí. masilla a un casco es decir todo a lo bestia o por ejemplo irías por las llagas que dejan la unión de pieza porque casi todos los cascos tienen por lo menos cuatro piezas de unión o dos. Mira, yo por ejemplo lo que hago es encintar alrededor una cinta a cada lado donde las uniones y así me evito entafarrar ah, toda la pieza. Ah, vale, vale. Y entonces entiendo. dejas tirar dos minutos cuando ya te has aplicado la masilla uh -huh. y tiras la cinta y así te queda. Eh, puesta la masilla en esa zona en concreto no tafarras toda claro. la pieza porque a ver no todos tenemos la misma habilidad de aplicar masilla y luego eh, al, sin querer lo das en zonas que estaban bien y da por culo porque tienes que lijar de más a lo tonto vale. y eso es, esto se trata de minimizar el trabajo vale. y tú esto de masillar a dedo como lo ves un crimen. Bueno, ¿no? sí, ¿Ah, no? sí, sí. No, no, yo tengo incluso los coches. En zonas donde no me llega, eh, no soy a aplicar bien la masilla, pues a dedo. Vale. Eh, a ver, es recomendable un guante, pero vale. bueno. Ya con la <laughs> yo puya... acá... ah, yo directamente quité la huella dactilar del móvil porque la mitad de las veces no me las leí. <laughs> Normal, normalmente. Bueno, voy a pasarme para el chat, Miguel. Y mira, sí. el agente de XZ Filament. Ah, espera, hay una cosa sí, que sí, quiero sí. recalcar vale, que vale. suele pasar sí, sí, sí. que la gente eh, luego no sabe limpiar bien la masilla de la espátula. Y hay que limpiarla con disolvente. Porque me tengo encontrado con muchos que luego tienen las espátulas estropeadas. Porque no saben limpiar la masilla, y claro, luego eso seca la espátula y la espátula para tirar disolvente universal y un papel de cocina, y con eso limpias la espátula de la masilla. Una vez que, antes de que seque, vamos. Eso, eso es Yo creo, Miguel, que en verdad para todo trabajo, para todo oficio manual, sí. la, la limpieza de la herramienta es fundamental y el orden, ¿eh? Sí, 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 sí eso es sí, fundamental. Sí, sí, importante. Porque es lo que tú dices: importante. una espatulilla, como se te queda algún resto de grano, luego vas a aplicar una capa de masilla y se te claro. va a dibujar el grano en la masilla, ¿eh? Eso es, eso es. Pues a mí es. me ha pasado. Eh, mejor, mejor explicado, imposible. Pues, pues mira, me hace mucha gracia el comentario, la pregunta de X y Z, porque claro, aquí, of the record, siempre lo digo que yo hablo con el invitado una semana sí. antes, ¿no? Y lo primero, sí. Miguel, ¿qué fue lo primero que te dije? Dije, tío, ¿eres gallego? Sí, <laughs> que, sí, que ya sé sí, que sí, no, sí, ¿vale? Sí. Pero me está No, no. Asturiano, es, Asturiano. Está es más, a, a los asturianos no suele ofender. ¿Cómo que gallego? <laughs> es que dice Kizeta. ¿Gallego o asturiano? Puede ser, y todo el mundo asturiano, asturiano. Y dice, vale, vale, dice. Asturiano. asturiano. Dice, dice magnífica gente asturiana. Vale. Eh, bueno, Henry Creation está aportando un montón de, de comentarios a, a lo que tú sí, dices. Sí, sí, y sí, la sí, verdad sí. que complementa muy bien todo. Está, por ejemplo, dice, sobre todo para igualar las piezas una vez pegadas para sí. que se quede la unión perfecta. En claro. fin, ir leyendo los comentarios de Henry porque es otra otro máquina y, y se complementa sí, muy bien sí, con... Es un crack. Mismamente, por ejemplo, él me está ayudando con los procesos de pintura para pintar las figuras de Iron Man uh -huh. eh, no ves que él está en sus piezas intenta conseguir los efectos metalizados sí. lo más reales posibles sí. entonces yo tengo que aplicar esos mismos procedimientos para pintar las figuras de Iron Man uh -huh. para que no se vea la pieza plasticosa vale. eh, no se vea un rojo y un oro plasticoso que, vale. se, que dé la sensación de un metal anodizado vale. Vale, mira, al hilo de que estoy leyendo cositas en el, en el sí. chat, te voy a dejar un, un comentario que me gustó también preguntárselo a Henry. Eh, sí. Claro, tú a nivel profesional utilizas materiales profesionales, como es lógico, sí. pero a nivel usuario sí. doméstico eh, de verdad que hay diferencia ¿no? entre materiales buenos o no. Me refiero al acabado final. ¿no? Sí, y otra pregunta sí. que te quería hacer. Se, no, eh, se nota, se nota. ¿en, nota bastante. Dónde, ¿En dónde debería una persona invertir más dinero? Me explico, por ejemplo, ¿en una imprimación buena o en una pintura sí. buena? ¿En una masilla buena o en una lija buena? ¿Me entiendes? Eh, en las tres. En todo, ¿no? En todo. Vale. Eh, si quieres unos buenos acabados, merece la pena. Porque empiezas con las lijas buenas. Olvídate de lijas del Héroe Merlín, de Bricomar, eso nada. Li es lija para madera, vale. punto. Y a ver, puede lijar un poco, pero se deshacen enseguida, se desgranan, no lijan igual. Vale. Estas además duran la de Dios. Claro. Y. Si usas buenas buenas lijas, la superficie va a quedar mejor. Vale. Luego, si usas una buena imprimación, un buen aparejo, la superficie va a quedar mejor. Y luego, la pintura final es la que eh, la pintura. Eh, si quedó el, los anteriores pasos quedaron mal, a ti te parece que estás bien y aplicas la pintura y donde pensabas que estaba perfecto la pintura lo marca todo, la pintura final. O sea que Miguel, vale. el que se crea que con la pintura... La pintura final es la que revela Eso todo. te iba a decir, el que se crea que sí. con la pintura va a tapar errores, justo al contrario, no. los va a sacar, ¿no? No, no, eso, eso. Vale. La pintura final saca todos los errores que tuviste a la luz. Vale. Eh, y bueno, eh, la pintura final, si es de buena calidad, pues eso, como Henry, logras unos acabados que, que quitan el hipo. Uh -huh entonces no es lo mismo dar un gris metal de Montana que si ir con, por ejemplo, con el Alclad, que si das el negro brillo, que si luego das el, el cromo, que si. Claro. Y consigues un efecto metal perfecto. Claro. Eh, eso. A ver, por algo por algo pintar un coche, por ejemplo, con pinturas así exclusivas vale tanto. Claro. Si no si no, no valdría pintarlo con Titan Luz de la pared. <laughs> ¿sí? lo, que saco, lo que saco en conclusión, Miguel, que esto es una, una secuencia de. Es un proyecto que es secuencial. Como falle uno sí. de los componentes, al final se nota. Eh, por lo que yo estoy viendo Eso. aquí. Eh, Eso. El eh, como te saltes bien un paso, para atrás. El compañero 3 de Mestre me dice que qué tipo de, de cinta utilizas tú para que no se lleve la pintura. ¿Tú utilizas algo en concreto, una marca o algo? Esta. Esta. La, eh, la podéis encontrar en Bricomar mismamente eh, es una cinta eh, de naranja bastante fina, flexible porque la de carrocero normal mmm, cuando cuando en cintas, uh -huh. para hacer cortes de pintura uh -huh. eh, se acaba llevando un poco y estas, estas no vale. estas por ejemplo, te queda la línea lisa perfecta vale. Y eh, se conocen por cintas de arroz. Vale. Cintas de arroz. Sí. Vale, vale. Sí. vale. Eh, y nada, eso. Vale. Eh, también es recomendable, si puedes, quitar la cinta antes de que seque la pintura del todo, en plan, pasando unos minutos. Si puedes, si la pieza te lo permite. Vale. Porque así no te la juegas a que al hacer un corte de, de una pintura con otra, Levantes una esquina vale. de la pintura sin querer. Vale. Para pa que quede eso, recto perfecto. Vale, te voy a pasar una pregunta de, de Carlos, de causas, que además sé que sí. es muy buen amigo tuyo también del Discord. Sí, sí dice, sí, mi, dice Miguel, Miguel, si va a lijar a mano, ¿qué lija utiliza? ¿Las mismas que para la orbital? ¿O hay esas calidades de lija, pero también en pliegos o en rollos? Eh, ahí. Eh, te valdrían las mismas de la orbital. Sí. Pero estas mismas las hay. Eh, ¿cómo te digo yo? Eh, las hay más largas. Vale. ¿Sabes qué es una garlopa? No. <laughs> una garlopa es como un taco de lija muy largo. Vale. Y ese se usa para supe lijar superficies planas, muy grandes, como un capó, una puerta, sí. un techo. Y que quede el liso perfecto. Vale. Entonces, eso vienen por pliegos y esos mismos te vendrían, que de, de esta misma marca de, de Cubitrón eh, las hay y luego. Sé que de las de 500 sí. eh, vienen en, eh, vienen en rollos de esponjilla. Vale. Que eso ya pasaré yo un día de pasaré entre hoy y mañana sí. algún enlace más al Discord. Vale. Sí. De, de, esa, de esos tipos de lijas diferentes. Vale. Porque viene como es como la lija de 500 sí. como una esponjilla. Sí. Y viene en rollos que vas cortando uno por uno. Me suena. Si sí, yo, yo llego a tener sí. tacos, eh, un taquito sí. que es como por pues eso, como si fuera un borrador del antiguo del colegio, mmm, lo que sí. tú dices, con a lo mejor dos o tres dos de. Y es gordito. Entonces, eso, como tú dices, sí. para superficies planas va muy bien y, y se agarra muy bien a la sí. mano. Sí, eso, eso, eso. Igualmente, eso. Miguel, todo esto que estás contando, eh, tengo que decir que, que Miguel se curró. Eh, algo parecido a lo que estamos haciendo, pero de forma escrita y lo tenéis también sí. en el Discord. Lo digo porque la gente Eso. va a poder revisitar este vídeo y, aparte, en el Discord sí. tiene una lista de cosas, o sea, que ya más fácil imposible. Una, una guía ahí escrita de, de iniciación Eso. al pro, post procesado. Exactamente. Eh, vale, eh, antes de, de seguir con un poco con los pasos finales del proceso de sí. post procesado, nunca ¿no? mejor dicho, eh, ¿cuáles dirías? Tú que son un poco los, los típicos errores que tú has visto en gente más novatilla, lógico. Porque sí. claro, tú al golpe de vista, si yo te enseño algo, ves los fallos, porque es que te dedicas a eso. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, claro. ¿podrías decirme a lo mejor top 3 o top 4 fallos típicos que cometemos todos alguna vez? Pues, ya has dicho por, alguno, ejemplo, ¿eh? Sí, eh, por ejemplo, no lijar bien y claro, luego eh, cantan todas las líneas o imperfecciones. Eh, que bueno. Si eres fino imprimiendo, ese paso te, te lo ahorras. Porque yo he visto a algún compañero imprimir en, en pla que parece resina. Vale. Y... Y por ejemplo, usar masillas de, de madera. Eh, eh, lijar al agua la masilla. Vale, lo que hemos hablado antes. Eh, Pero, tío, un poco, tú, la un masilla, poco. tú la masilla, tú la masilla. No la puedes. ¿Tú la ves cuando ya está el producto terminado? ¿Tú serías capaz de decir si esa masilla era de madera o no? No, no. Sí, sí. Qué máquina, sí, tío. Sí, sí, sí. Joder, macho. Sí, sí, sí. madre mía tío <laughs> vale, no. estoy quedando loco vale, eh, no. una cosilla que te quería preguntar yo una vez que ya tenemos la pieza bien bien con su aparejo bien hecho digamos sí. que ya vamos a meterle mano un poco a la pintura vamos a hacer un poco de pasado el tema pintura vale sí. eh, volvemos a lo mismo supongo que habrá dos técnicas principales de aplicación una será el aerógrafo yo me traía aquí un aerógrafo básico sí. que tenía en casa que es malísimo pero bueno para que la gente le ponga un poco cara a sí, esto pero bueno pa para que sepan lo que es un aerógrafo exactamente tú lo has dicho pues esto es un aerógrafo sí. vale que esto va a un compresor y, y ya está le mete presión y, y tú puesto pues, tiene como unas una boquillas que sí. tú vas calibrando la cantidad de pintura que sale eso y vas, vas jugando Exacto. con el flujo el flujo de aire y el flujo de pintura Exacto. vas a ir jugando un poco uh -huh. y más cerca pinta más fino según alejas va Degradando más exacto, el abanico. Exacto. Entonces, es. yo te quería preguntar: a nivel usuario, casi todos hemos empezado directamente con pintura en spray, casi siempre. Sí, ¿vale? sí, Entonces, sí, sí. aparte de hablarme de marcas que tú más o menos controles que trabajen bien, ¿qué consejos darías? Porque, por ejemplo, a mí al principio no sabía mucho graduar la distancia de aplicación. Me daba cuenta sí, de lo que tú dices sí, sí. al principio: hace charco, si te alejas, sí. pues apenas cubre. Claro. Eh, bueno, cuéntanos un claro. poquito consejos a la hora de pintar con spray. Pues. Básicamente, para aplicarlo eh, sería el mismo procedimiento que con la imprimación. Vas aplicando una capa fina, un pulverizado pequeñín. Eh, dejas su tiempo de secado, 10-15 minutos. Vas aplicando otra más, un poquitín más cargada, pero rápido. Y la aplicación, si puedes, que sea unificando capas. Vale. No apliques ahí al tuntún como hace alguna gente. No, intenta eh, seguir un, un patrón. Vale. Por ejemplo, como una impresora. Horizontal. Vas bajando ¿no? y vas unificando capas. Y, y evitando cargar demasiado, precisamente claro. porque si no vas a tener el problema de que cargues en un sitio y te empieza a arrollar la pintura y tienes un problema. Claro, eso gordo. es un fracaso. Porque fallo eso típico. ya tienes que, que coger y limpiar la pieza con disolvente o lo que sea es. y volver a pintar o. Oh. Volver al sí. entera. Si sí, yo he visto gente sí. que le da la ansia y como que a la primera sí. vez ya quiere cubrir. Y, y no, eso tiene sí, que ser. Quiere secado. cubrir todo. Claro. Eso. No, no. Quiere cubrir todo a la primera o ¡Oh, que no me cubrí bien. No, lo das en tres, cuatro capas, que no hay prisa de nada. Vale. Y. Y... y dime, dime. Y, y eso, eh, lo, así evitas precisamente cargar y que te arrolle. Matar detalles, o incluso si te pasas cargando de capas de pintura, sí. te puede salir textura de piel de naranja. Anda. Entonces eso no lo queremos, queremos una superficie lisa, no que se parezca a la granulación de una naranja. Vale, y si eso pasa, eh, es arreglable. Imagínate que en una parte me ha salido, como sí, tú dices, piel de japo. naranja, lijando otra vez, ¿no? Lijando, lijando y volver a pintar. Eh, en verdad es ir para atrás otra sí. vez, en realidad, porque tienes que repetir sí, sí, sí. todo, ¿no? Eso. Eh... Eso, Joder. si lo hacemos bien, evitamos retroceder pasos. Vale. Y luego, aparte, es importante limpiar bien la superficie uh -huh. eh, con. ¿Cómo se llama? Disolvente de silicona, que es un es limpiador de, para la pintura. A la hora de pintar, uh -huh. te desengrasa un desengrasante sí. de pintura. Te desengrasa bien toda la pieza. Vale para que no tengas problemas y luego hay unos paños que se llaman atrapapolvos de automoción vale. que es como un paño pegajoso y que se pega todo lo que te quede en la superficie vale. así evitas que se una vez pintado que tengas motas de polvo imperfecciones vale. que te quede lo mejor posible todo vale. y es importante si andas haciendo moldes o trabajando con siliconas o algo de eso Hazlo en un sitio muy, muy, muy lejos y si puedes en otro taller o otra zona que tengas, de donde vayas a pintar, vale. porque se contamina el ambiente y tú a la vez a, te parece que está la pieza limpia, pero ya solo con el ambiente contaminado, eh, te, a la hora de pintar... Se te abrasa la pintura de siliconas, que son como cráteres vale. tipo luna. Me estoy apuntando, Miguel, con, con, sí. con tu permiso, un montón de dudas, aparte de las del chat, que te las voy a pasar sí. ahora, ¿vale? Que ya tengo aquí una compañera, vale. Silvia y, y de Alex y demás. Eh, dos cosillas que, es que me acaban de ocurrir. Lo primero, lo que acabas de decir de la ventilación me ha recordado sí. también al tema seguridad. Tú, que eres un profesional y trabajas de esto, ¿podrías recordar a la gente cuánto de importante es ponerse una buena mascarilla, en este caso sobre todo? Sí, sí, sí. sí. Importante a la hora de lijar, eh, las que no me sale no. bueno, eh, sí, esas las de lijar son muy importantes. A ver, no, no estás dejando de tragar Químico. eh, químicos, eso uh -huh. eh, entonces es importante evitarlo. Que a la, a la larga es un problema de salud, claro. Y a la hora de pintar, importantes. Eh, barniz y pintura importante usar una de las grandes vale. de 3m de 3m yo tengo una eh, pero más amateur que la tuya, bueno, pero de, de filtro también. sí hombre da igual que no sea de 3m pero de vale. filtro el caso es que eso, de filtro, que te proteja bien. Vale, vale. Porque es lo que tú dices. Yo he visto gente, y además lo he visto, sobre todo en otros contextos, pintando en paredes. <laughs> sí. Gente marearse, tío, después de haber hecho una pinta claro. en la pared. Marearse, porque claro, todo eso te lo estás fumando tú, vamos. Claro, son vapores que claro. te estás tragando. Vale. Yo la verdad que cuando. cuando me, a, a mí me ha pasado eso, de, de estar, me pasó con la moto, ¿sabes? De estar pintando en abierto y me pegó sí. así un mareo, tío, que me cagué. Claro. Y dije ni una vez. Es que nos deja llevar químicos sí. y disolventes. Etcétera, Exacto. son unos buenos Aparte, para la salud. que ahora, tío, con que hay un montón de grandes almacenes por 30 pavos, te claro. pilla una media en condiciones para un uso de vez en cuando, y es la clave, tío. Claro, claro. Y otra preguntilla que te quería decir, en cuanto a nivel de temporización, vamos a poner que tú, eh, por ejemplo, el casco que tiene ahí detrás tuya, ¿vale? Imagínate que hoy ha acabado de imprimirlo. tiene en lo alto de la mesa las cuatro o las sí. seis piezas que lo componen. ¿Cuánto sí. tiempo se te va hasta que empiezas a pintarlo? Es decir, en un mismo día, con calma, podría hacer todo este proceso o procesado o no? Hombre, depende de la complejidad de la pieza un también, casco, y el acabado que quieras. Sí. Eh, si por ejemplo el casco te, si la impresora es grande y casi lo sacas en una pieza y lo lijas en el día, ponte que al día siguiente le aplicas el aparejo. O sea, un día para, eh, lijar, un día para lijar. Sí, vale más dedicarle tiempo. Vale. No por andar ahí a la carrera. Vale. Eh, quieras tenerlo rápido y, y luego tal. Vale. Hombre, a ver, yo tengo lijado un coche en la mañana. Jue. En una mañana, pero depende de la experiencia de cada uno. Claro. Ahí pff, yo tengo los yo, yo no tengo huellas, <laughs> o Tú para robar un banco, entonces. Sí, 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 totalmente. Vale, vale. Entonces eso, eh, luego aplicas el aparejo, el aparejo si lo aplicas por la mañana, a la tarde puedes lijarlo. Vale. Por ponerte una... bueno, depende cuál. Vale. El de pistola, por ejemplo. Y en tres días podrías tenerlo vale, pintado. Vale, es para un poco la gente Si no, si, si no tuviera mucha complicación. Claro, tampoco. La, la gente novata que vaya a empezar ese tipo de proyectos sí. para que se dé cuenta de que, por ejemplo, en un día no lo va a tener listo. Entonces claro, eso significa que lo claro. no estás haciendo mal, ¿vale? Claro. Vale, como está. Y, Dime, y, y eso, es bueno no ir a la carrera y por, por azotarte vas a saltarte pasos, eso, lógicamente. Claro. Y entonces vale más ir paso por paso y sabes que te va a salir bien y eso. Sabes que vas a llegar a un buen acabado vale. y no te, por ejemplo, no te vas a saltar bien la, te vas a saltar la limpieza. Porque mira, te pongo un ejemplo. Yo en el trabajo, uh -huh. precisamente eso de las siliconas, uh -huh. hace tiempo pintamos un Maserati. Jue. Entonces, ¿qué pasa? Que un Maserati Sin una pieza muy rara de coche. Uh -huh. Eh... Ya estaba el coche perfecto. Uh -huh. Para pintar lo metimos a la cabina y eso lo pintamos. Y lo que te decía, abrasado de cráteres, de siliconas. Hostia, ¿qué hacemos? ¿A limpiar todo el coche de... con disolvente, sacarlo fuera, volver a lijarlo? ¿Nah? Lo, descont... lo, lo desengrasamos bien, lo descontaminamos, otra vez a pintarlo. Otra vez lo mismo. Eh, el, el impintable lo llegamos a llamar. <laughs> para que veáis. Y, y... No digo, digo un inciso, Miguel, que para que veáis la gente que. Es que me hace mucha gente, la gente que va de profesional y, se cree, y dice que nunca falló en la vida. Claro. Un tío como tú ha tenido que pelar un coche entero porque no estaba bien acabado. Claro. Y, tú, bueno, ¿Y sabes qué era? ¿Qué era? Por no fijarnos, en la época debieron de cambiar la luna porque ese coche es el 67, 70 y algo. Entonces. Eh, cambiaron la luna y la pegaron con silicona Hostia. empecé con pegamento de lunas vale. y la silicona y la pintura son enemigas mm. y entonces eso afectaba entonces fuimos quitamos toda la silicona del marco de la luna uh -huh. y dimos sellador que no sale bueno sellador de lunas vale. ahí curiosino con la cinta y tal el momento que se dio eso pintaba la primera bien. pero es importante fijarse eh, que la pieza esté bien o no hacerlo a la carrera es contaminarla bien. Vale. Y para, para eso, lograr buenos acabados. Vale, vale. Mira, eh, como estamos ya llegando a la recta final, entre comillas, porque ya te dije que como mucho te iba a quitar una orilla. Para cerrar sí. todo este, este proceso, eh, te voy a hacer unas últimas preguntas y ya el resto va a ser solo chat, porque hay mucha gente preguntando, ¿vale? Que no se queden vale. con las preguntillas, ¿vale? Vale. Eh, sí, 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 sí. Hay mucha gente que suele preguntar, cuando ya está la pieza pintada y demás, ¿qué puede darle por encima para que aguante? Y aquí se abre por pues, la típica discusión: que si fibras de vidrio, que si el eh, laca, que si barniz eh, mira, eh, a ver, te explico. Tú si sí, por ejemplo tienes un casco, o te haces un cosplay, o como tengo yo ahí detrás, ese busto de Iron Man, uh -huh. que solo pared, eh, es, es hueco, y tienes miedo que, tienes miedo que no aguante el pegamento, vale, que quieres reforzarlo. Sí. Entonces, por las capas interiores, pues darle un par de capas de manta de fibra de vidrio. Vale y entonces, eso en cuanto seca, solidificas la pieza, vamos. Yo tengo Eso aquí queda otra. como una piedra. Sí, yo tengo aquí quedar es... chiquitita, pero... No, ese, pero... ¿no? no, pero eso es masilla. Ah, y es masilla, era. perdón, es que no, no la he sacado, no he sacado la... Que otra. tampoco es recomendable vale. para esto. Eh, esto es... Mira, te... lo abro sí. en un momento. No, esto... Una... De hecho, mira, está sin abrir. Esto lo pillé yo porque sí. la típica promo que vi de tienda de bricolaje sí. me lo pillé, pero ni, ni está usado, ¿eh? Claro. Esto es como fibra de vidrio o como la fibra de carbono. ¿No ves que hay carrocerías de coches hechas sí, de esto? Claro. Pues te viene una manta de fibra y de luego vidrio. Pinta. Y luego aplicas la resina claro. con brocha encima de la fibra de vidrio. Y eso, en el momento que seca, eso queda como una piedra. Vale. Eso sí, es recomendable usar guantes porque y, y... porque pica mucho. Vale. Y no es bueno para la piel. Vale, vale. Genial. Y por... luego. Eh, para sellar la pintura y protegerla, barniz. Vale, vale, Barniz, tienes tanto, depende del acabado que quieras darle, mate, satinado, que es algo intermedio, ni demasiado brillo, ni demasiado mate, uh -huh. y brillo. Vale. Pues ya está. Y... Yo creo que sí. casi se cerraría un poco, tanto si la pieza es estética como si la pieza necesita una resistencia extra, como bien acabo sí, de decir. Sí, sí. Vale. Pues genial. Bueno, pues Miguel, me voy a pasar por el chat porque hay gente preguntando cosas y he leído por ahí que no se le olvida, Pablo. Sí. Pues voy a leer por ahí. Me permitir que vaya leyendo. Vale, eh, a ver. Esto es que no veas, lo, los lo directos así, un montón de peña preguntando y se me va. Sí, sí, sí. Eh, bueno, por ejemplo, he pillado aquí una de Necromanía que me dice: pregúntale si hace cursos en Asturias, que me apunto como haga uno de ellos. <laughs> bueno, oye, si, si más adelante funcionan las cosas y tengo una zona para ello. A tope, ¿no? No me importaría. Vale, vale. No me importaría, estaría, estaría top. Vale, mira, acabo de pillar aquí otra de Juan Caforte. Dice: La masilla, si no la mezclas con el endurecedor, también se endurece, pero tarda más, ¿no? No, no. Tienes que mezclarla. La que va catalizada, hay que mezclarla con el endurecedor, si vale. no, no. Vale. Si no, no endurece. Eh, la única que endurece sin ello es la puti, que es monocomponente. Vale, vale. Eh, hay gente que me está diciendo, por ejemplo, el compañero Ciberalo me dice, el tema pintura da incluso para otro programa, solo de pintura. Sí, sí, sí. Oye, sí, sí, sí. pues mira, te os voy a meter en un follón de los buenos, Miguel. ¿Qué os parece una colabo aquí, Miguel y Henry, hablando de pintura? Yo lo veo, ¿eh? Ahí lo dejo. ¿Eh? ¿Eh? Molaré. Hacemos una mesa sí, sí, a tres, sí, sí, sí. una mesa atrás. Yo me quedo de árbitro en medio y empezamos aquí a hablar de pintura y esto puede ser Qué una va. locura, ¿eh? Sí. Vale. Luego normal que nos hagan memes. <laughs> eh, ¿Anda que no, eh, eh, no? Henry, si me estás viendo. El Poliseth Brass. <laughs> si, me estás, si me estás viendo Henry, vamos a hacer un día una charla tres. Vale, eh, bueno Henry dice eso, no? Dice al final es como todo. Cuanto más te ocurre el principio, sí. más dinero va a ahorrar al final, eso, ¿no? Eso es, eso es. Eh, bueno, a ver más cositas. Eh... Y vale más gastar en buenos materiales que. Exactamente. Por el... Por ejemplo, en barnices, eh, tienes barniz normal. Uh -huh. Por poner un ejemplo, sí. para usuario normal, pues barniz el de Montana, el acrílico, ese va bien, ese sobra. Uh -huh. Si no quieres tampoco gastarte mucho y tienes, quieres un acabado medio. Luego, lo que hablaba un día con Henry, que los barnices ya de automoción, el 2K, que se ya. Eh, a ver, es mejor darlo a pistola, pero la mayoría de la gente no se querrá gastar en un equipamiento profesional, que si compresor, eh, pistola, además no tendrá sitio para ello. Entonces, uh -huh. tienes los mismos sprays, tanto de pintura como de barniz, preparados, de la misma calidad que de pistola, preparados en spray. Incluso puedes ir... Eh, a marcas de pintura como la Suriz, por ponerte un ejemplo eh, y que te hagan un color específico de un coche uh -huh. pero preparado en spray uh -huh. que viene, trae abajo como un botón sí. y todo el momento que aprietas el botón se libera el catalizador Anda. lo agitas bien, uh -huh. lo mezclas y lo aplicas pero eso sí, tienes que aplicarlo en el momento, porque eso, en el momento que cataliza la pintura, se cae dentro del bote. Oye, eso... Entonces, eso, es de un solo uso. Eso que acaba de decir Miguel parece una chorrada, pero es importantísimo. El hecho de mover bien los spray antes de usarlo, aquí sí? sí. Sí, 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 sí. Es importante, ¿eh? Y porque si no, 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 se, no se mezcla bien, no aplicas bien. Incluso que la boquilla esté limpia vale eh, por, Porque si no, va a echar a chorretones. Vale, eh, eh, mira, eh, aunque todavía no he llegado al final del chat, sí es verdad que he antes mucha gente preguntando por el tema del Barniz 2K. Que ya has dicho tú algo por encimita, mm. se sí, ve sí, que eso. es el más conocido, ¿no? Supongo. Sí, 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 vale. sí el acabado más. Eh, el que da más acabado de brillo real. Vale, potente. Vale, mira, el compañero eh, Jesús66 dice: Para dar una imprimación blanca, ¿puede usarse una pintura acrílica cualquiera? Eh, ¿Cómo? Espérate, le vuelvo a leer. Se... Ac... Imprimación blanca. Dice: para dar, una... para dar una imprimación blanca, puede usarse una pintura acrílica cualquiera. No sé si se refiere a utilizar pintura acrílica en vez de imprimación. No, eh, no, no. no. Si sí, no se puede usar la, la pintura como imprimación. Eh, lo que sí es importante es, por ejemplo, si vas a pintar eh, un coche algo rojo. Es importante, por ejemplo, usar un, una un aparejo gris. Vale. Así tienes el tono bien del rojo. Si usas, por ejemplo, un aparejo blanco sí. o un aparejo negro, o te va a oscurecer mucho el rojo o te lo va a aclarar mucho. Vale. Eso influye también la imprimación de abajo, vale. eh, el color que tenga. Vale. Por ejemplo, Esa buena, ¿eh? si, Esa buena. si te pones a pintar un amarillo sí. o un blanco, es importante que la imprimación sea blanca. Uh -huh. Si la imprimación es más oscura, te va a costar la de Dios eh, que cubra. Vale. Vas a necesitar más capas y bueno, y si es negra ya no cubre. Un amarillo no cubres ni para Dios. Vale. Eh, eso, hay que jugar también, depende del color que vaya a llevar después, con. Con los tonos de imprimación. Que esa misma de Mervi Auto, la de Upol, te viene de, de, de varios colores. Creo que era blanco, crema, gris claro y gris oscuro. Vale. Tío, y negro. ¿Tú qué tienes mano con lo de Merby Auto? Si lo voy a contactar yo con ellos, a ver si nos pueden hacer aquí una promo para pa la gente que estamos viendo esto. Y, ah, es que, y la sacamos. La verdad tío, que eh. es que tiene, tiene buenos materiales y. Vale y barato y yo descubrí esa página y bueno oye de vez en cuando pido algo vale, vale. Y, y así como es la que más a mano veo y tal la recomiendo vale, intentaré intentaré hablar con esta gente a ver si nos puede dar algo para sortear o algo vale venga sigo con las pues, preguntillas vale eh, sí. bueno mira el mismo compañero Jesús 66 dice la resina necesita aparejo eh, la resina necesita aparejo sí 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 vale. sí porque a ver la pintura aunque sea un aparejo fino uh -huh. Como que sirva de capa de anclaje. Vale. La pintura. A ver, por poder puedes darla a la resina, pero no te va a agarrar igual y a lo mejor te da problemas. Vale. Y dice otro compañero, compañero necromaníaco, ¿qué marca recomiendas para la pintura de aerógrafo? O sea, perdona, perdona, eh... perdona. ¿Qué marca recomienda con aerógrafo? ¿Y qué tipo de pintura? Perdón, que la lío mal. Dicen pues que iguata. Ejemplo, no sé si para... iguata. Ah, ¿de aerógrafo? Sí, Iguata. Iguata, Iguata es buena marca, sí, vale, sí, sí. sí. Vale, vale, es muy buena marca. Vale. Eh, más cositas, ¿vale? Voy rápido porque ya me da cosa, no quiero tenerte. Dice el compañero, ¿se pueden pulir las piezas después de pintar? Sí, 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 sí. Vale. sí. Por ejemplo, una vez la tienes barnizada, la pieza, uh -huh. eh, pues eso, empieza, está seco el barniz, eh, empiezas con un grano de mil. Al agua, por ejemplo. Vale. Eh, bueno, también puedes dar el mil. Eh, nosotros tenemos en un coche, uh -huh. tú aunque barnices, el barniz tiene imperfecciones y algún porín que se posó, o alguna tal. Entonces lo que hacemos, por ejemplo, con la rotor orbital, eh, pones un plato, pones una lija de mil uh -huh. y lijas todo en seco uh -huh. para alisar el barniz y a la vez ematecerlo en entero vale y ahí en ese momento eh, ya vas afinando claro. ya metes una ya metes una de 2000 eh, al agua luego ya otra de tres mil cinco mil seis mil luego ya ahí al polis ahí lo que vuelves a hacer es volver a sacarle el brillo al barniz vale Sí que lo que Porque le quitas la... se lo da luego. Sí. Vale. Eso. Tú lo dejas mate primero para alisarlo y quitarle imperfecciones y luego eh, puliéndolo uh -huh. lo que lo que consigues es volver a devolverle el brillo. Llegas hasta hasta una lija de 6.000 al agua, luego lo secas todo y tal. Intentas con polis. Si tienes una pulidora que las hay chiquitinas también. Uh -huh. Eh, incluso hay acopladores para la Dremel. ¿Te das cuenta que la Dremel lleva el flexible? Sí. Sí, sí, Pues sí. hay unas esponjillas para acoplar, para lijar cocinas pequeñas ah, y tal. Vale, vale. Y entonces, eh, con polis de coche, vas puliendo y tal. Y luego a lo último das, si quieres ya un ultra brillo, das una cera que hay, cera carna uva. Solo que esa cera en plan que te dura el brillo no te dura siempre te dura dos tres semanas pero es para potenciar el brillo vale. como por ejemplo esto que está tan de moda de los de los el detailing sí. de los coches el pues sí. para, básicamente es eso vale. solo que ellos no no lijan no llegan a hacer el proceso de lijar un coche vale. de, de lijar el barniz porque a lo mejor Tú imagínate, ellos no están para pintar y tienen un alcance del o la pintura y ahí la liaron. Vale. Eh, pero ellos lo que juegan es a pulir con, con pulidoras y ceras de esas. Vale. Vale. A conseguir super brillo. Vale. Te paso una preguntilla rápida del compañero Andil Andilbo y dice: ¿Y preparar piezas para moldes de termo termoformadora? ¿Algún consejo? preparar moldes para una ter termoformadora, ¿algún consejo? Sí, sí, sé lo que es. Sí, sí, pero que no te se te ocurra ninguna nada, ¿no? Eh, hombre, nunca he hecho nada de eso, pero su supongo que sea si tú tienes la pieza lisa perfecta, acabada, supongo que será meterlo en la termoformadora termo y ya el propio plástico ya copia la forma perfecta de esa vale, pieza, ¿no? Vale. Claro. Yo creo que teniendo la superficie sí. limpia no va a tener ma mayor problema que eso. Claro, li limpia y lisa, perfecta. Ya está, exacto. El compañero, bueno, Henry Creation dice, eh, estamos hablando de la laca. A ver, este, es que hay aquí una conversación, ¿vale? Sí, sí. Pero sí, dice aquí un compañero, aquí pero en automoción se usa, se usa laca para dar brillo. Y dice Henry, ah, pero esa laca sí. creo que es solo para dar brillo que se va con el tiempo. Pregúntale a Miguel, ah, pues mira lo que acabas de decir tú, ¿no? Vale, vale. Sí, sí, vale, sí. Vale. Eso, eso. eso es, una es una cera que se da mano, ¿no? No se aplica pistola ni nada. Es una cera y coges un trapo uh -huh. y al final, cuando ya tienes pulido, eh, acabado el coche, uh -huh. o la pieza, sí. o lo que sea, y quieres un brillo súper extra, pues eso, es como un trapo de estos, de, de microfibra. Vale. Eso y han con dicho. eso vas Eso, primero. Aplicas la cera a toda la pieza sí. y luego con otro trapo igual sí. seco lo que hace eh, limpias el exceso. Vale, te entiendo. Y ya te queda, ya te queda la superficie súper Vale. Eh, bueno, sí. el compañero Ciberalón dice, jo, qué que envidia escuchar Ferrari, Maserati. <risa> <risa> eh, mira, dice el compañero que es... ahora, ¿Dí, dí, dí, dí? ahora mismo sé, sé hacer de... Ya no trabajo en eso, ahora cambié de sector un poco. Pero ahora mismo se hace un Porsche 911 pre 73 de cabeza. Madre mía. Pieza mierda. a pieza. Oye, yo creo que eh, Miguel se merece un meme que diga: Stop, <laughs> stop se tibiza. Y que pongan Maserati Ferrari. El bueno, eh, compañero Jesús66 dice: Pregunta off topic. Ya que trabaja en automoción, ¿las arcillas descontaminantes para coche merecen la pena o realmente no descontaminan? Ahí me pierdo, que te caga. Hostia, no, eso. No lo conozco. No, no te suena eso, ¿no? Yo es la primera vez que lo escucho no, también. ¿eh? No. Yo lo que tengo usado para descontaminar desengrasantes. Hombre, también se tiene usado vinagre de manzana. Que actúa bien como desengrasante de pintura. Vale, tío no lo sabía yo eso. ¿Eh? El compañero Uber me ha recordado una pregunta que el tío me la propuso hace tiempo y me tiré como toda la temporada haciéndola y se me ha olvidado. Dice, que me sí. la recuerda Dice, pregunta: si se te quema la casa, ¿qué figura rescata? Hostia, no sé, jodido, ¿eh? Porque esta tengo que hacer maniobras para salir por la puerta y yo creo que me quemo. No, pero es verdad que esa le tiene bastante cariño, ¿no, tío? Sí, hostia, Uf, vale. menudo ocurro. Vale, vale. Menudo curro que me llevo, mira. Tengo aquí las cabezas. Sí. Hostia. Tío. Que se quita y todo. Bueno, no tiene solo esta, tiene. Haznos un tour, Miguel. Yo creo que ya para acabar la entrevista, tío. Sí. Haznos un tour de piezas que puedas coger, porque evidentemente lo de atrás con mucha cogido la cabeza, pero ¿qué puedes coger por ahí, tío? Voy a ver. Y ya con esto te dejamos y te dejo comer, que me está dando hasta fatiga. No, hombre, tranquilo. No, sí, si todavía, todavía tengo margen, vale. o sea que tranquilo. Tengo aquí la máscara de la MK2 de Iron Man, uh -huh. que es un prop que estoy haciendo ahí. Esta está entera, hecha en resina. Eso es resina, ¿no? Sí, sí, está full resina. Bueno, eh, tengo aquí, por ejemplo, eh, la cabeza del Hulk O sea que imaginaros cómo será el tamaño de la figura final. Ahora el visor. Hostia, qué guapo, las luces, tío. A ver, si échalo eh. un poquito para atrás para que no delumbre. Ahí, ahí. Y gíralo un poco, rótalo. Hostia, tío, qué chula, tío. Eh. Sí. Todo esto eh, está ver. en el Discord, eh, chicos. Una excusa una más sí. para meteros al Discord. Este hombre está subiendo fotos día sí, día, no. Buah, ese sí, voy subiendo de tío. todo el proceso. Ese está, Uber, tienes que estar flipándolo, Ay. ¿verdad? Como yo ahora mismo. Mira. Este, por ejemplo, lo que hice es que el reactor sea de quita y pon, Porque tiene aquí el interruptor de la luz. Qué locura, macho. Qué Entonces, buena, tío. entonces ¿qué pasa? Que yo no quería que el reactor se quitara y quedara colgando con un cable. Claro. Entonces, lo que hice fue que el reactor esté encapsulado, con un LED centro, pero que tenga dos imanes. Entonces tú en el momento que lo posas hace la conexión por imán es, y se enciende esta gente chicos del chat estaría de acuerdo conmigo que es tan buena que da hasta coraje habéis visto habéis visto lo, lo que se inventa oye la peana es una locura eh tío sí sí y luego la peana lleva el enchufe de... para cargarlo por detrás sí porque esta figura no va fija se saca y va puesta en un hull booster ah. tiene su peana y el hull booster entonces qué pasa que yo necesitaba que tuviera la batería dentro. Que la bate el torso está hueco con una batería dentro. Vale. Y entonces, en el pie, tiene un conector y conecta la batería al pie. Joder, tío. Tiene el otro conector en el pie. Y eso. Pero, tío, ¿Sabes lo que me estás dejando flipado? Que la veo muy sólida, tío. Es que sí, la sí, están sí, meneando sí. ahí sin miedo ninguno. Y es sólida de cojones, ¿eh? Sí, sí, sí. Me gusta que queden durillas, Joder. no vaya a ser que se caiga y la líe me está preguntando después del, necromanía... después del curro que lleva claro. me está preguntando el compañero necromaníaco mientras enseña las cosas que si tienes tienda para vender productos tío. que va, que va Yo, es que no me da la vida claro. no me da la vida porque trabajo y todo, que va si ya no cojo un cargo solo hago para mí porque luego si no lo mío lo tengo parado y no avanzo nada y eso, solo, solo hago para exposiciones. Tío, enseña ese martillo porque ese martillo. Bueno, <laughs> chicos, aquí no se ve el detalle. En el Discord, vuelvo a decirlo, en el Discord hay foto y en su Instagram también. ¿Y cuánto pesa? 15 kilos. 15 kilos de martillo, amigos. 15 kilos Esta, de martillo. Está hecho. Vamos, es una carcasa sí. y luego por dentro lleva placas de acero soldadas. Y luego la, el propio mango eh, lleva una, man, una barra de acero por dentro. Todo soldado, unido, y luego cerrar carcasa y ya la. Ah, joder, tío, ese es, ¿es si tiene unos detalles que yo he visto fotos, tío. Soy digno. <laughs> Eres digno, puedes levantarlo, ¿verdad? Guapísimo, sí. tío. Te voy a pasar. Uy, se me acaba de ir una preguntilla. Mira, sigue, sigue, tú, aquí, tú enseña. Por ejemplo, este fue mi, lo primero que hice: el casco del Fallout, de Ranger del Fallout. Bueno, aquí no tiene luces ahora porque eh, se jodió la batería después de cuatro años. Este lo vi yo. Este bueno. lo vi yo. Es que yo a ver, yo tuve la suerte. Vamos a contar sí. una cosa rápida. No, no, no guardé el casco. Fijaros una cosa muy guapa que voy a contar. Eh, esto fue hace dos años, en la feria de, sí. de Burgos. Que eh, bueno, eso fue increíble. Fue la última feria que se hizo. Estábamos apelotonadísimos porque había un montón de peña. Y de repente yo estaba allí con mi CR-10 y con la Ender, ocupando todo, sí. ¿vale? Y de repente me viene aquí el amigo y me mete el, el eje X. El, el eje X de, creo que es de una. ¿Cuál, de una, ¿Cuál llevabas, tío? Una. Hostia, una tebo, eso, coño. Pues me metía el eje X, yo lo tenía por aquí metido. De repente sacaste un ordenador, creo que de sobremesa, si no recuerdo yo sí, mal. Sí, sí, sí. Y sí. de repente empezaba a poner allí todos los cascos. Y yo allí con mi figurita de. de que llevaba yo la muñequita, la Anabel. Este. Yo, 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 yo esto lo conté con César, yo llevaba a la muñeca de Anabel para presentarla a concurso. Y de repente va aquí el amigo Miguel y saca ese casco. Pues así cogí yo mi, mi muñeca y me fui por la puerta. Bueno, eso fue el, fue el aliciente que tuviste para hacer el no, alien. Si es que mira, entro por la puerta. Ahí no te quedas corto, ¿eh? Ya te unes a mi set. Ahora sí, pero es que, tío, entré por la puerta y vi el, el, el Iron Man de Mano Star y de, y de Uber. El r 2 de 2 que había por allí moviéndose. Y vas tú y me enseñas el casco, tío. Me quedé en vergüenza. Es precioso ese casco, ¿eh, tío? Enhorabuena, ¿eh? La verdad que. Pasar el primero, no está bien, no está mal, ¿eh? Está, está ahí, ahí sí que le metí horas de aerógrafo. Eso está todo en tu Instagram también, ¿verdad? Porque yo he visto fotos de. Sí, 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 esto eso. sí. Qué guapo, tío. Yo me quedé flipado, <laughs> tío. Estuvo guapísimo. Compartí ese fin de semana codo a codo, además que te tenía al lado, tío. Qué guapo estuvo, tío. Ya, tío. Y qué pena que pasó todo esto. Qué pena, porque tío. contábamos volver a vernos. Sí, tío. Pero bueno, algún día volver. Mejora. Habrá feria otra vez. Claro. Esperemos. Pues bueno, eh, Miguel, tío, al final te dije que menos de una hora y te quito una hora y media, pero es que es imposible no hablar contigo, no, tío. No. tío. <laughs> tranqui, tranqui. Que... No, que to todavía tengo media hora. Vale, o sea, vale. Tranquilo. No, si, te voy a dejar... o sea, si quieres estirar. Te voy a dejar descansar. Oye, tío, que gracias por, vale. por Tío, por darme esta Masterclass mañanera, Nada, hombre, tío. Y... Gracias, a, gracias a ti por la oportunidad, faltaría sí, más. Tío, que eres un tío de verdad, y no lo digo por decir, un tío, como ha dicho la gente, súper encantados, cuentas todos tus sí, sí. secretos y tus historias, tío. Y bueno... sí, yo, oye, si, si hay manera de ayudar a alguien y quiere ayudar, eh, hablarme al Discord y tal, yo personalmente la Conver, eh, eso. Sí. Ayudo sin problema, comparto conocimientos, lo que necesito. No lo sé, pues tío, si sí. te parece, bueno, yo ya voy a dejar dos cosas aquí claras. La primera, y ya que está Henry escuchándome, es que Henry y sí. este señor tenemos que sacar tiempo y hacer una masterclass de pintura los dos cuando, Eso. cuando queráis. Y lo siguiente que quería deciros: de aquí a una semana vamos a entrevistar a Miguel, pero ya en calidad de la figura de Miguel y hablando un poco de su recorrido y de todo, ¿vale? Perfecto. Así que nada, Miguel. Un abrazo muy grande. Eh, una última cosilla, Miguel. ¿Dónde te puede seguir la gente? Que no se me iba a olvidar ya. Eh, en Instagram, Enrique Industries. Enrique Industries, perfecto. Y en nuestro Discord. Eso, es eso, importante. Exactamente. Eh, el Discord, es importante. Ahí es donde. El Instagram lo tengo un poco abandonado, pero bueno, vale. lo revitalizaré en breve. Genial. Pero en el Discord eh, es donde hay más movimiento. Vale. Perfecto. Pues bueno, Miguel, ya te digo muchas gracias. Espero que tenga una tarde que te sea leve. Y de aquí a una semanita nos Igualmente. vemos en directo, ¿vale? Venga, perfecto. Venga, tío, un abrazo enorme. Venga, cuídate. Hasta luego, tío. Hasta luego. Chao. Chicos y chicas, vaya gusto de verdad eh, hablar con gente de, de esta calidad humana, tío, así os lo digo, ¿vale? O sea, un tío que habla de tú a tú, no ha enseñado consejos, no ha enseñado trucos. Espero que hayáis disfrutado esta masterclass, que hayáis aprendido, yo he aprendido muchísimo y bueno, que sepáis que Miguel va a estar por lo menos en dos ocasiones más aquí con nosotros, así que espero que no perdáis tampoco ese, prola ese programa, ¿vale? Una última cosa, eh, esta tarde a las 7 de la tarde vamos a tener otra, ma otra masterclass con otro tío que también sabe un par de cosas de Prusa Slicer, Alberto de Vertex, ¿vale? Que lo tuvimos aquí el domingo pasado. Pues esta tarde vamos a hacer otra masterclass, pero hablando del Prusa Slicer, ¿vale? Y por último, deciros que ya os dejaré de directo hasta el domingo, que si todo va bien, este domingo os traeré ya... Eh, la charla subtitulada con Sterling, el americano que estuve entrevistando, que se estaba haciendo un Lamborghini en su casa, ¿vale? Es casi, casi una exclusiva en España, solo hay un medio que lo haya contado antes que yo. Así que os espero, más que nada por el curro que me estoy dando de subtitularla, porque es que es, es demencial, ya estáis viendo las fotos y los vídeos que estoy subiendo, porque es que hay cientos y cientos de frases. Así que os espero esta tarde a las 7. Y el domingo que viene. Por último, deciros que todas las personas que os estáis suscribiendo a mi canal, aquí a Twitch. Eh, decídmelo por favor, contactadme por alguna vía, porque os tengo que mandar vuestras recompensas, si no tendré que buscaros yo por redes sociales, ¿vale? Y nada, voy a ver el chat Cómo está y me voy. Dice Kelpi que si esto era una competencia de piropos, pues tío, si es que me sale solo, <laughs> no sale solo piropearlo. Eh, Elena dice que gracias por la charla, gracias a vosotros por haber estado aquí desde buena mañana, eh, gracias a ti también, Kelpi, muchas gracias Henry, toma nota de lo que he dicho de la masterclass de pintura. Y, y lo dicho, bueno, Javier N. Ferrera, que nunca falla tampoco, eh, Silgros lo mismo. Recordad que esta charla, si tengo tiempo, la voy a subir ahora mismo a YouTube, a mi canal de YouTube. Así que el que no haya tenido tiempo de verla, pues que la puede ver ahí en, en diferido, ¿vale? Por lo demás, chicos, un abrazo enorme. Os veo esta tarde a las 7 de la tarde. No me faltéis. Y un saludo, ¿vale? Hasta